El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció que la reunión del Grupo de Apoyo para Siria será este viernes en Nueva York. Lavrov, luego de las conversaciones con su homólogo estadounidense John Kerry en Moscú, expresó que su país y Estados Unidos están de acuerdo para seguir trabajando en función de la lista de organizaciones terroristas y los miembros de la delegación de la oposición siria para las negociaciones. Por su parte, Kerry, quien también se reunió con el presidente Putin, anunció un acuerdo con Rusia sobre el intercambio de información acerca de los sitios de las operaciones contra los terroristas en Siria. Su país no está tratando de cambiar el régimen de Assad, pero estima que él no puede seguir siendo el líder de Siria en el futuro, dijo. La dirección del Estado Mayor ruso anunció que sus aviones de combate realizaron más de 4.000 misiones militares en Siria, entre ellas cerca de 150 por bombarderos estratégicos. El general Sergei Ruskoy, jefe de la Dirección de Operaciones, dijo que los ataques fueron dirigidos contra instalaciones clave de la infraestructura de los terroristas y las concentraciones de armamento y otros materiales militares. Además, se bombardeó 1.200 tanques de petróleo. Señaló, además, que 5.000 miembros de la oposición están en coordinación con el ejército sirio para luchar contra Daesh y que una parte de ellos ofrece coordenadas de sitios de la organización terrorista a las fuerzas rusas. En Siria, el ejército ha contemplado su control sobre la ciudad de Mar Sultan en Ghuta Oriental de Damasco Campo, según nuestro corresponsal, quien añadió que los soldados de la unidad técnica están trabajando para eliminar las trampas y artefactos explosivos plantados por los armados en la ciudad antes de ser forzados a retirarse. El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, destacó que la entidad no vio ninguna señal de que los materiales nucleares iraníes se utilicen para la fabricación de armas nucleares. Amano dijo que Teherán realizó una serie de actividades especiales, pero que no rebasó el nivel de estudios e investigación. El Consejo de la Agencia Internacional de Energía Atómica había decidido cerrar la investigación sobre las últimas actividades.